Macrobús, 15 años de la cicatriz. Parte 2. Inseguridad y demora en frecuencia de paso. Uno de los principales atractivos que se prometieron del sistema Macrobús era el ahorro en tiempo al usuario, ya que al circular por un carril exclusivo, sus traslados serían más ágiles que los que harían en un auto particular. Y esa rapidez de los autobuses articulados frente a un recorrido en vehículo en horas pico se mantiene. Sin embargo, tras 15 años, los usuarios perciben un servicio de menor calidad. Así lo muestra la encuesta de satisfacción que aplicó en 2023 el Instituto Metropolitano de Planeación. Entre 2018 y 2023, Mi Macro Calzada bajó su calificación de 8.1 a 7.0. Además, bajó la frecuencia de paso de las unidades. Hace 6 años, el pasajero esperaba un promedio de 10 minutos con 54 segundos y en 2023 esto aumentó a 11 minutos con 54 segundos. Raúl Díaz, urbanista del ITESO y expresidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, detalló algunas deficiencias del servicio. Yo ahora que hice este recorrido nuevamente para hacerte esta valoración, me di cuenta de que la infraestructura tiene un deterioro natural, pero acusa que ha tenido poco mantenimiento. Apenas ahorita veo que se le está dando mantenimiento, pero en este momento veo, a 15 años, veo un agotamiento en infraestructura donde los sistemas de puerta ya no funcionan, no hay señalética en todo el sistema. Y no solo eso, también advierten que han incrementado la inseguridad en esos puntos. Pues a veces sí les hace falta un poquito más de que pasen más continuamente, ¿no? Es el único poquito detalle que tienen, pero 10 más, la verdad, es un excelente servicio. Y además de que va hasta el queque a veces. Sí, a veces si va bien lleno no lo puedes agarrar, tienes que esperarte uno o dos más para poderlo tomar. ¿Cuánto le ha tocado esperar? Hasta media hora. A mí bien, yo lo que siento es que le hace falta mantenimiento. ¿Mantenimiento? Oiga, pero lo acaban de renovar. Algunas estaciones, no todo. ¿No todo? Y luego las máquinas de cargar dinero a veces sirven, a veces no. Yo creo que al Express le pondría de los camioncitos largos, porque los pequeños de pronto son insuficientes. Bien lleno todo. ¿Y si se alcanzan a subir cuando pasa uno, tienen que esperar? Pues a veces la gente y a veces esperamos otro. ¿Por lo mismo que van llenos? Por lo mismo que van llenos. Pese a las voces críticas, el director de transporte Amílcar López subrayó que Mi Macro Calzada puso orden en el caos que era el transporte público en el corredor de la Calzada Independencia, Gobernador Curiel, antes de 2009. Pero si no se hubiera hecho la calzada, sí, en una relación de qué hubiera pasado sin Mi Macro. Y los tiempos de viaje, pues obviamente hoy el ahorro de tiempo de viaje todavía es superior, ¿no? Y no solo para los usuarios del sistema, sino también para todos los usuarios de la vialidad. Hay que recordar cómo era la calzada antes y cómo había, pues vamos a decirlo así, pues una anarquía de la vialidad, donde también, hay que decirlo, el transporte público ocupaba uno o dos carriles, era muy desorganizado, era muy complicado pasar por la calzada. Y ahora, pues si bien no es una de las vialidades más rápidas de la ciudad, pues sí presenta una cierta agilidad. Una queja constante de los usuarios es que en horas pico hay hacinamiento en las unidades articuladas, aunque ciertamente ese es un fenómeno que sucede en diversas ciudades, no solo en Guadalajara. Es el caso del Transmilenio en Bogotá, donde la gente viaja empaquetada, señaló el urbanista del ITESO Raúl Díaz. El sistema sigue siendo operado como un negocio y no como un servicio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las frecuencias de paso siguen siendo calculadas para que el índice de pasajero por kilómetro sea lo más alto posible para que genere mayor rendimiento al negocio. ¿Sí? Pero la factura se la cobras al usuario cotidiano. Un logro del Macrobús fue romper el paradigma de quitar un carril para los autos y dejarlo exclusivo para el transporte público. Amílcar López, director de transporte público, recordó que costó romper esa idea de que las calles son solo para los autos particulares.
si bien sabemos que de repente puede existir alguna molestia de todos aquellos automovilistas o usuarios de sistemas privados, o sea, de los automóviles, etcétera, por que se reduce, digamos, la sección para circulación, también lo cierto es que es un tema de justicia social donde le damos un espacio digno y de buena velocidad de circulación y de condiciones adecuadas de circulación a los que más usan esa habilidad, que son los usuarios del transporte público. Y ante la baja calificación que recibió Mi Macro Calzada de los usuarios, el gobierno de Jalisco anunció la modernización de las 27 estaciones y la adquisición de nuevas unidades por parte de la empresa concesionaria. De ello hablaremos en la tercera parte. Con imágenes de César Cortés, Yacir González, Rubén Fraire, Juan González y Eduardo Fierro, Investigación Especial UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega. Macrobús, 15 años de la cicatriz.